Camino al Terror presenta. Brynhild Poulsdatter Storseth nació el 11 de noviembre de 1859 en una pequeña casa señorial de la granja Storseth, ubicada en un pueblo llamado Selbu, en Noruega. Ella era la menor de 8 hermanos. Cuando Brynhild estaba en su adolescencia, quedó embarazada del hijo de un granjero rico de una de las grandes granjas cercanas. Una tarde, estando Brynhild ya esperando a su bebé, la golpearon en el estómago y esto le provocó un aborto espontáneo. El hombre que hizo aquel acto cruel parece ser que fue el padre del niño, pero nunca le condenaron por el incidente. Poco después murió de lo que se describió como cáncer de estómago, aunque en el pueblo muchas personas se preguntaban qué había pasado realmente con ese hombre. Tras el aborto involuntario, Brynhild experimentó un gran cambio en su personalidad. Al igual que muchos otros hombres y mujeres jóvenes de la época, decidió comenzar una vida nueva y qué mejor que partir de cero al otro lado del Atlántico. Durante 3 años trabajó como empleada doméstica en Rodegar, cerca de Stjørdal, para pagarse el billete que la trasladara al continente americano. En 1881 se estableció en Illinois, Chicago, y rápidamente se casó con otro emigrante noruego, Mats Ditlev Anton Sørensen. Ella cambió entonces su nombre a Belle Sørensen. La pareja inició un proyecto profesional, pero no resultó todo lo rentable que hubieran deseado. De repente, un día el negocio se quemó y la pareja recibió el dinero del seguro. Según el censo de los Estados Unidos realizado en el verano de 1900, Belle y Matt tuvieron 4 hijos, Caroline, Axel, Myrtle y Lucy. Los 2 primeros murieron en circunstancias misteriosas, en 1896 y 1898 respectivamente, y por ellos, Belle también recaudó dinero de su seguro. Nunca se llegó a confirmar que alguno de los 4 niños fueran hijos biológicos de Belle, y se cree que la pareja casada los tomó de los padres biológicos que, por unas razones u otras, ni siquiera podían hacerse cargo de ellos. También se hicieron responsables de la niña de 10 años, Jenny Olsen, cuyo padre probablemente era un marinero noruego. El 30 de julio de 1900, su marido Mats también murió en extrañas circunstancias. Según los primeros exámenes médicos, pudo haber sido envenenado. Pero el médico de familia de Sørensen finalmente concluyó que murió como consecuencia de unos problemas cardíacos. Aquí, también a Belle se le pagó una gran suma de dinero. De hecho, 2 pólizas de seguro de vida superpuestas, lo que finalmente la llevó a comprar una gran granja en La Porte, Indiana, a donde se mudó con los niños sobrevivientes Myrtle, Lucy y su hija adoptiva Jenny. El 1 de abril de 1902 se casó con el noruego Peter Gunes y pasó a ser conocida como Belle Gunes. Peter era viudo y tenía 2 hijas. Una de las 2 murió repentinamente cuando estaba sola con Belle y no pasó mucho tiempo antes de que Peter falleciera. Fue encontrado en la cocina con un fuerte golpe en la parte posterior del cráneo y, según Belle, murió a causa de una picadora de carne que cayó sobre su cabeza. La hija de Peter, Swanhild, fue enviada por su tío a Wisconsin y se dice que es la única hija que sobrevivió a Belle. En 1903, Belle tuvo un bebé llamado Philip y contrató a un hombre soltero, Ray Lanfer, para que se encargara del trabajo en la granja. Belle también tuvo tiempo para tramar un nuevo plan durante este periodo. Puso un anuncio de contacto en el periódico a través del cual buscaba a noruegos solteros que quisieran mudarse a vivir con ella y sus hijos a la granja, a cambio de ofrecerles una convivencia estable y sin apreturas económicas. Para muchos hombres noruegos que habían venido por mar en busca de la felicidad a los Estados Unidos, esta resultaba una oferta muy tentadora y comenzaron a intercambiar cartas con la viuda. El único criterio de Belle era que debían ir a su casa con dinero cosido en su ropa. Varios noruegos llegaron a la granja, como fue el caso de John Moe, George Anderson, Ole B. Batsberg y Andrew Helgelian. Precisamente, en la granja de la familia de este último, situada en Dakota del Sur, se encontró una carta escrita a mano de Belle a Andrew con fecha del 13 de enero de 1908 que decía así: "Para mi amigo más querido del mundo, ninguna mujer es más feliz que yo ahora. Sé que tienes que venir a mí para ser mío. Por las cartas entiendo que eres el hombre que quiero. No lleva mucho tiempo entender cuándo te gusta una persona y eres el que más me gusta en todo el mundo. Lo sé, vamos a estar solos el uno con el otro. ¿Se te ocurre algo mejor? Pienso en ti todo el tiempo. Cuando escucho que se menciona tu nombre,
y es cuando los seres queridos hablan de ti, o me oigo decirlo como la melodía de una vieja canción de amor, es como música en mis oídos. Mi corazón se vuelve loco por ti, mi Andrew. Te amo, prepárate para quedarte aquí para siempre. Para Andrew, esto también debió de ser algo así como música para sus oídos, puesto que se llevó consigo todo lo valioso que poseía a Laporte. Cuando llegó a la granja, él y Bell fueron al banco a levantar el cheque que había traído por valor de $2,900, que en ese momento se consideraba una enorme suma de dinero. Andrew desaparecería tan solo unos días después. En el mismo periodo de tiempo, Bell había expresado que estaba comenzando a tener problemas con el trabajador agrícola que atendía su granja, Ray Lanfer, quien aparentemente estaba enamorado de ella y celoso de todos los pretendientes que pululaban por el entorno. Bell comentó que tenía miedo de que incendiara la granja, matándola a ella y a los niños, por lo que se puso en contacto con la corte en Laporte para que lo declararan loco. Pero su intentona fue fallida y Ray quedó exculpado y puesto en libertad. La noche del 28 de abril de 1908 sucedió lo que Bell había temido. La granja estaba en llamas y el único que logró salvar su vida fue Joe Maxon, un empleado que había sustituido las tareas agrícolas a Ray. En las ruinas del incendio se encontraron los cuerpos de los tres niños, Myrtle, Lucy y Philip, así como un cadáver de mujer decapitada. Se creía que se trataba de Bell, pero como no se encontró ninguna cabeza perteneciente al cuerpo, fue difícil responder quién era la mujer fallecida. Aunque una cosa era segura, los que conocían a Bell estaban convencidos de que aquel cuerpo no era el de la señora Gunes. Bell medía 1,83 y pesaba alrededor de 90 kilos, y el cuerpo encontrado pertenecía a una mujer mucho más baja y menos corpulenta. A pesar de esto, el sheriff Smutzer declaró a Bell Gunes muerta en el incendio y se acusó a Ray Lanfer como sospechoso principal del asesinato. Fue encarcelado y tras un largo juicio fue declarado culpable del macabro crimen. Después de un año en prisión, moriría a causa de una tuberculosis. Fue Asle Helgelien, el hermano de Andrew, quien provocó que el sheriff Smutzer y sus hombres cavaran en el área alrededor de la granja, ya que estaba convencido de que los restos de su hermano estaban en el patio. Joe Maxon, el único superviviente del incendio, le comentó en varias ocasiones que Bell le había dicho que tenía que llenar los agujeros más profundos de la granja con tierra. Bell le explicó que quería deshacerse de la basura. Tras las excavaciones pertinentes, decenas de cuerpos fueron encontrados enterrados en el patio. Se hallaron restos de multitud de cadáveres de hombres, mujeres y niños. Entre ellos estaba la hija adoptiva, Jenny Olsen, de quien Bell comentó a sus vecinos que se había ido a California en 1906 para estudiar derecho. El carguero noruego Andrew Helgelien también se encontraba entre los restos descubiertos. Su hermano Asle había estado en contacto con Bell después de la desaparición de Andrew, pero ella le explicó que no sabía dónde se encontraba y que probablemente había viajado de regreso a Noruega. Asle no creyó sus palabras y confirmó sus sospechas cuando vio con sus propios ojos el macabro hallazgo. En total, se encontraron restos de poco menos de 40 personas en la granja. Algunos fueron identificados, otros no. Pero la gran pregunta que quedaba en el aire era, ¿dónde estaba Bell? A pesar de ser declarada muerta el 28 de abril de 1908 por el sheriff Smutzer, varias personas afirmaron tiempo después haberla visto con vida. Pero, a día de hoy, el misterio del destino de la asesina en serie noruega continúa sin resolverse. A mediados de la década de los 2000, la directora de cine noruega, Anne Berit Vesby, profundizó en la historia de Brynhild Poulsdatter Storset con el documental de poco más de 50 minutos de duración, Only Bell, una asesina en serie de Selbu, del año 2005. En el documental, la cineasta regresa a Selbu y también viaja a Chicago para seguir los pasos de Bell. Allí habla con la escritora Sylvia Elizabeth Sheppard, quien escribió el libro La amante de la colina del crimen, los asesinatos en serie de Bell Gunes. En su obra, se muestra convencida de que la mujer sin cabeza encontrada en las ruinas del incendio el 28 de abril de 1908 no puede haber sido Bell. El cuerpo sin cabeza fue encontrado quemado, pero intacto. Es difícil creer que una persona que pesaba 90 kilos antes del incendio pesara alrededor de 60 kilos después del mismo, que tanta grasa se evaporara como por arte de magia. Eso no ocurrió en el caso de los niños, por ejemplo. En toda esta truculenta historia hay principalmente dos preguntas sobre Bell que han sido objeto de mucha especulación.
arregló su propia muerte en 1908? Y si así lo hizo, ¿dónde terminó? Además, la gran pregunta es, ¿a cuántas personas mató realmente? Si se observa cuidadosamente el desarrollo de su historia, se puede apreciar que todo apunta en la dirección en que ella mató a sus tres hijos y colocó un cuerpo femenino sin cabeza en la casa antes de provocar el incendio. Aquellos que previamente han investigado y escrito sobre Bell han llegado a la misma conclusión. Lo que es realmente confuso es que el sheriff Smutzer, el hombre de la ley, no dudara ni un ápice y diera por muerta a Bell y al granjero Ray Lanfer como el auténtico culpable. En el juicio posterior se corroboró dicha conclusión. ¿Podrían estar todos equivocados? Bell no era una típica asesina en serie en el sentido de que disfrutaba matando o viendo sufrir a la gente. Ella era una mujer de negocios, simple y llanamente. Para Bell, cada asesinato era dinero en la caja registradora. Probablemente los hombres que cayeron en su trampa pensaron que era una criatura patética y tranquila, que podría ser un buen partido, por así decirlo. Poseía una granja con una hermosa casa de campo, con mármol y grandes espejos. Iba a la iglesia todos los domingos y tanto ella como los niños siempre estaban inmaculadamente vestidos. Una mujer ideal para tener una vida cómoda y sencilla a su lado. Hay una historia en particular relatada por uno de los vecinos de Bell en el libro The Truth About Bell Gunness, La verdad sobre Bell Gunness, escrito en 1955 por la autora Lillian de la Torre, que describe muy bien a nuestra protagonista. En una ocasión, Bell no pudo matar sus propios pollos dominicales, algo que era bastante ordinario. Los muchachos vecinos tuvieron que venir a ayudarle. Cuando le cortaron la cabeza, Bell hizo un gesto de desagrado e irrumpió en la casa en agonía porque el pobre pollo tuvo que morir. Así se presentó ella misma. Está claro que el paso de su incapacidad para matar a una gallina se hizo demasiado grande para que cualquiera pudiera imaginar lo que realmente estaba sucediendo. Ella hizo muy bien su papel. Pero, ¿qué pasó realmente con Bell después del incendio en abril de 1908? A lo largo de todo Norteamérica, durante muchos años después del siniestro, muchas mujeres fueron detenidas tanto en Estados Unidos como en Canadá e incluso en Alaska. Pero ninguna era Bell. No fue hasta tiempo después que una mujer arrestada en Los Ángeles daba el perfil y fue el sheriff de la ciudad californiana quien confirmó que por fin se había hallado a la mujer correcta. Lo cual en sí mismo es irónico, ya que el sheriff de Laporte ya había concluido que había fallecido en el luctuoso incendio. La mujer en cuestión era la emigrante sueca Esther Carlson, la cual fue acusada de envenenar y asesinar a su pareja en Los Ángeles. Como había algunas similitudes con la forma en que operaba Bell Gunness, tanto en método como en motivo, se sospechó rápidamente que Carlson era Gunness. Muchos también creían que había un cierto parecido físico entre ellas. Los periódicos, especialmente los locales, la entrevistaron y cuestionaron por este asunto, aunque hizo varias declaraciones en las que lo negó rotundamente. Para demostrar que era otra persona, explicó detalles de su vida, quién era, de dónde venía y con quién se había casado. Esto incluyó, por ejemplo, detalles de que su primer esposo se ahogó en un accidente en el área donde dijo que vivía anteriormente, Hartford, Connecticut. Después de la muerte de Esther, antes de la demanda en su contra, también vino un representante de la familia de Los Ángeles. Era el esposo de su hermana, el cual proporcionó información sobre sus antecedentes y señaló lo ridículo que era sospechar que ella era Bell. Según la información descubierta en los archivos de Hartford, Connecticut, se descubrió que realmente se casó antes de 1908, el año en que Bell desapareció. Allí estaban los certificados de matrimonio reales, tanto de ella como de su hermana. En los archivos del periódico también se encontró el certificado de defunción y una noticia sobre su esposo, quien en realidad murió en un accidente por ahogamiento, tal como ella dijo. Esther Carlson, que originariamente se llamaba Esther Augusta Johnson, se casó con Charles Carlson en Arizona, un certificado de matrimonio que también apareció. Por lo tanto, era una persona con un historial confirmado antes de 1908, llegando a la conclusión de que no pudo haber sido Bell Gunness desde el momento en el que sabemos que ella vivía en Laporte, Indiana en ese momento. Ya en el año 2008, se realizó una prueba de ADN de los restos de la mujer sin cabeza. Los resultados de estas pruebas no fueron concluyentes, así que no pudieron confirmar ni negar si el cuerpo encontrado tras el incendio se correspondía con el de Bell. Pero desde el 2019 se están llevando a cabo nuevas pruebas en los restos de la mujer sin cabeza, así como en los niños que se encontraron con ella.
estas nuevas pruebas con nuevas tecnologías aún no han dado una respuesta al dilema. Continuaremos esperando, más de 100 años después, para averiguar qué fue realmente de la asesina más despiadada del último siglo. Por supuesto, esto es imposible de decir, por lo que solo hay especulaciones. Pero puede que sintiera la presión después de que el hermano de su última víctima, Andrew Helgeland, amenazara con averiguar qué le había sucedido. También existe la teoría de que hubo algún tipo de conspiración, puesto que el sheriff Smutzer apareció poco después de dar por resuelto el caso en un auto nuevo y costoso, y los rumores surgieron inmediatamente sobre lo que podría haber pasado en realidad. Algunas personas también afirmaron haber visto a Bell en la estación de tren temprano en la mañana de la noche en que la granja estaba en llamas. Sus dientes postizos aparecieron repentinamente en las ruinas del fuego a lo lejos en el proceso de examinar las cenizas, pero parecían estar en asombrosas buenas condiciones, considerando todo lo demás que había estado en el fuego. El investigador de incendios se evaporó antes del juicio. Opiniones ha habido muchas y muy variadas, pero dudo que lo sepamos algún día con certeza. ¿Qué crees tú que le pasó a Bell Gunness después del incendio? Deja tu teoría en la caja de comentarios y dale like si te gustó la historia. Suscríbete si quieres formar parte de los caminantes del terror de este canal.